Sagrado Señor y bonis atua. Se internó en el profundo curso de iluminación. Contempló los cinco skandhas y vio que en sí mismos estaban vacíos y se liberó las ataduras. Ocasionaban tristeza. Sariputra, la forma no se diferencia de vacío. E vacío no se diferencia de la forma. Así la forma y vacío es forma. Atenciones, percepciones, intenciones y sentimientos también son todos los mismos. Sariputra, si todos los dharmas se caracterizan por el vacío, nace ni se destruye, ni está manchado ni es puro, ni aumenta ni disminuye. Así, Sariputra, en el vacío no hay forma, ni atenciones, ni intenciones, ni percepciones y sentimientos, ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni organismo, ni mente sensorial. No hay color ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni objetos de mente sensorial, sin mundo de ojos, sin mundo de orejas, hasta sin mundo de mente sensorial. No existe ignorancia, ni cese de ignorancia, ni todo lo que proviene de la ignorancia. No existe decrepitud ni muerte, ni cese de decrepitud ni de muerte. No existe tristeza ni causa de tristeza, ni cese de tristeza, ni camino al cese de la tristeza. No existe iluminación ni realización. La realización también es vacío. Así, Sariputra, e Bodhisattva, prashya unicamente se ve liberado en la frase.
apariencias engañosas. Ar no permanecer en pensamientos oscuros. Nada se temblar al cansando en puro nirvana. Todos los morastos pasado, presente y futuro. Solo confiando en Prajna Paramita, despiertan por completo a la excelsa verdadera y perfecta realización. Escucha pues el gran Dharani, el mantra radiante incomparable, el Prajna Paramita, cuyas palabras alivian toda tristeza. Escúchalo y